¿Qué puede ser la niñez que otra cosa que juegos, que amor, que educación? Aunque parezca mentira, en muchos casos parece una utopía que eso suceda. Estos maestros que fueron distinguidos por la legislatura luchan para que estos chicos vivan ese presente, aunque las condiciones que lo rodean no sean las mejores. El colegio es una escuela, Lisauro Arancibia, es una escuela que tiene primaria de adultos con talleres de arte, comunicación y oficio. O sea, los chicos vienen a las 9 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. Ahí terminan su escolaridad primaria y, bueno, en general lo que tiene la característica de esta escuela es que es una escuela a la que asisten chicos y chicas con todos sus derechos vulnerados. Digamos, en su mayoría en situación de calle. ¿Hace cuánto que funciona esta escuela y cómo se ocupan de estos chicos? Bueno, hace 15 años que funciona. No empezó como una, no es una escuela que se pensó para los chicos y chicas en situación de calle, sino que era un centro educativo de adultos al que empezaron a venir chicos y chicas en situación de calle y así fue creciendo. Y bueno, y hoy hay 200 chicos y chicas, 40 trabajadores. No, más o menos es repartido entre hombres y mujeres. Y tienen entre 14 y 30 años.